Que el perro es el mejor amigo del hombre es algo que ya hemos escuchado otras veces. Que el perro sea el mejor compañero del enfermero en determinadas ocasiones quizá sea una novedad. La prueba está en este montón de escombros. La ONG de Intervención, Ayuda y Emergencias forma a voluntarios que trabajarán con perros para la ayuda en tareas de rescate en grandes catástrofes. Lo que hacemos es preparar equipos de rescate para poder intervenir en una gran catástrofe haciendo localización mediante equipos caninos, atención sanitaria y rescates de las víctimas afectadas. El perro tiene un olfato que nosotros no tenemos, el perro se mueve por el escombro, por sitios inestables a cuatro patas que nosotros no lo hacemos, entonces lo que el perro reúne esas condiciones en situaciones difíciles para que inicie la búsqueda de una persona bajo los escombros y en el segundo paso pasaríamos nosotros para rescatar a esa persona. Luego tenemos el área de terapia, con la cual llevamos perros de terapia para enfermos de Alzheimer y discapacitados. Los aspirantes a voluntarios están examinándose para continuar con una formación que dura 2 años y estar preparados para intervenir. Una buena parte del voluntariado es enfermera. El perro es la herramienta fundamental de nuestro trabajo, con lo cual sin localización todo lo demás no sirve de mucho, con lo cual es fundamental en una catástrofe localizar a las víctimas, entonces el papel del perro es fundamental. Y por siguiente, la parte sanitaria también, tanto por la seguridad de los propios rescatadores si nos pasa algo, como para la atención a esas víctimas que ha costado mucho tiempo de localizar y de rescatar, y por lo tanto tiene que ser atendida in situ en el escombro antes de ser evacuada. Soy un apasionado de las emergencias, me encantan, y bueno, creo que esto es una oportunidad de trabajar las emergencias en un entorno en el cual no estamos muy acostumbrados los sanitarios normalmente. Este trabajo no se entiende sin la ayuda del perro, es él el que nos va a ayudar a localizar la víctima a través de los olores y bueno, el que nos va a marcar un poco cuál va a ser nuestra hoja de ruta de trabajo. A todos los voluntarios y personal de esta ONG les une el mismo espíritu de ayudar, de altruismo y de amor por los perros. Un perro, un enfermero, además de hacer terapias con personas con discapacidades, con ancianos y con alguna alteración de los sentidos, además, en este caso nos ayuda a localizar víctimas, que creo que es una de las labores principales. Los perros son adiestrados para localizar víctimas desde que son cachorros, desde el 1 mes y medio a los 2 meses de su nacimiento. La ONG cuenta con 25 perros, de los cuales 6 están en fase de preparación. Porque realmente el perro está jugando, es el único que se divierte en una catástrofe. Ahora el perro lo que hace es buscar el olor de donde se encuentra una víctima para ladrar y pedirle que salga a jugar con él. Entonces, en realidad, el perro, cuando en una catástrofe, en un terremoto, localiza a una víctima, lo que está haciendo es pidiéndole que salga para jugar con él, que es lo que simulamos aquí, ¿no? El perro ayuda en las labores de rescate, pero como mejor amigo del hombre no descuida la parte emocional. Es muy duro, o sea, estar en un terremoto. Para mí, mi perro me ayuda a procesar toda esa información y todo eso. Es decir, es mi apoyo, es mi chico, es mi persona de confianza, el que me va a dar estímulo, el que me va a dar ánimo. Los enfermeros y las enfermeras cuidamos y los perritos nos ayudan a comunicarnos muchas veces de una manera especial. La enfermería y el perro es un engranaje perfecto para este tipo de casos. Dos compañeros excepcionales cuyo único objetivo es cuidar y proteger a las personas.